Good night, everybody. Buenas noches, ¿cómo están? Good night, teacher. I'm fine, thank you. Excellent, I'm glad. How's Carolina? Let me see. Hi, teacher. Hi, Carolina. Hi, everybody. Okay, so it's time to begin. Bueno, buenas noches a todos. Qué gusto verlos nuevamente. Les agradezco que siempre están súper puntuales para la hora de la clase. Les decía ayer que ya ahora vamos a empezar a hablar en algunos momentos en inglés y en otros en español para que podamos ir avanzando con la comprensión de los contenidos. So on your screen, you're looking for the slides. Here you have the agenda that we're gonna have for today class. Aquí están viendo en la diapositiva cuáles son los temas que vamos a abordar en la clase de ahora. Acá se los tengo enumerados. Vamos a abordar 8 puntos principales y acá están un par de ejercicios. Vamos a ver contenido nuevo. Vamos a hacer ejercicios grupales. Vamos a hacer estos grupos. No sé si lo han hecho en otras reuniones, que hacemos como grupitos separados para que entre ustedes practiquen y al final va a haber una tarea que yo creo que les va a gustar. So in the agenda you see that we have different topics or that we have different items that we will cover during this class. So we're gonna do some exercises, we're gonna have some breakout rooms. So let's start. El primer tema que vamos a abordar son los ejercicios que teníamos pendientes o que tenemos pendientes en la plataforma. Ahorita yo creo que sí están viendo la pantalla. Entonces, acá recordemos, todos tenemos acceso a la plataforma y los que me comentaban que tenían problemas para entrar, ahora los compañeros creo que se estuvieron contactando con ustedes para que ninguno tenga problemas de poder estar completando los ejercicios. Los que todavía tengan problemas, que no han logrado ingresar ni siquiera a esta pantalla, ya les voy a enseñar cuál, ni siquiera a esta pantalla donde están las secciones generales del módulo 2, me escribe por favor y me dice para yo seguir gestionando que les apoyen y así ustedes no pierdan el diploma de este módulo. Bueno, entonces, estamos acá. ¿Se acuerdan que, bueno, ahora en el grupo les escribía de que hay ciertas actividades que son las obligatorias? No sé, estos manchoncitos, estas líneas rojas. ¿Alguien de ustedes está dibujando en la pantalla? No. No. Es que me aparecía el nombre de alguien mientras aparecían, pero bueno, no los voy a tocar, no vaya a ser que desconecte la reunión. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que hay ciertas actividades que la plataforma les exige para poder avanzar a la siguiente o al siguiente módulo o al siguiente, a la siguiente sección? Entonces, hubo varios que me escribieron y me comentaban que se les complicaba hacerlo antes de su jornada laboral, quedarse más noche. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer dos juegos de ejercicios que están aquí en la plataforma, lo vamos a hacer ahora juntos. Y si ustedes tienen abierto, por ejemplo, pueden tener de un lado la pestaña de la reunión y en otro lado pueden tener la pestaña de la plataforma. Así vamos haciendo los ejercicios juntos y ustedes van avanzando. ¿Hay alguien que ya los completó? Yo ya completé la tarea 1 y 2. Es decir, esta que estamos viendo ahorita, la 1.4, ya estuvo. Sí, ya. Ah, va, excelente. Y también la siguiente. Quiero ver. Sí, la otra también. Va, excelente. Entonces,
nos va a estar apoyando, bueno, entre todos vamos a estar haciéndolo para que todos vayamos nivelados y que no se me vayan quedando atrás con las actividades que tenemos que hacer. So we're gonna start and let me, okay, so remember the agenda for tonight. First, we are gonna do these exercises. These exercises are the ones that we were discussing last night, and we were saying that in this one, you have several options in which you need to choose which is the correct form of the verb that you need to select in order to complete the sentence. Sobre esto estábamos conversando anoche y les mencionaba el ejemplo que tenemos acá. Recordemos cuál era la fórmula para poder armar una oración y decíamos que era sujeto, verbo y el complemento. Entonces, acá tenemos el sujeto, el verbo, que es el espacio que tenemos vacío, y el complemento. Entonces, en el espacio del verbo tenemos dos opciones. A mí aquí ya me aparecen completadas porque yo ya lo hice, pero para no hacer trampita, nos vamos a regresar acá y veamos cuáles son las opciones. Si lo tienen abierto en su pantalla, también lo ideal es que lo vayamos haciendo juntos. Entonces, en la primera, la lógica acá es que identifiquemos las secciones, sujeto, verbo y complemento. En la primera dice, My family and I, espacio, in the suburbs. La opción del verbo es el verbo vivir, live. Jennifer, adelante. Vi que levantó la manita. Hello, solo una consulta. Sí, solo una consulta. Sí. Esa sección, ¿cuál es? Ah, vaya, aquí en esta sección estamos aquí, mira. Ingresé a la plataforma online.inglescorporativo.net y aquí me aparecen los diferentes cursos a los que yo tengo acceso. En el Ah, la caso sección suyo y en 3. el caso no mío, tendría que seleccionar Inglés Principiante Módulo 2. Ingresa aquí a la sección 1. Le da clic acá, My Sister Works Downtown. Ahorita solo le di clic. Y aquí usted ha ido avanzando. Aquí ya vio este video, aquí ya leyó estas oraciones, ya vio este otro video y llegamos a los primeros ejercicios obligatorios. Aquí estamos. Ah, sí, ya lo Teacher. entendí, aunque estaba en la sección 2. Ah, bueno, mire, si ya avanzaron a la Ya lo sección encontré. 2, excelente, no hay ningún problema. Ahorita eso solo lo vamos a hacer como una práctica conjunta. Alguien, no sé si Cristian fue el que habló. No, I have a question. Go ahead. Lo que pasa es que estoy verificando ahorita y yo ya tengo hecho todo el módulo 2. Entonces, Súper. no, por eso, pero creo que yo había seleccionado el 3 cuando me inscribí, aunque no tengo problema de hacer el 2 otra vez, pues porque fue hace bastante, pero con el tema de las tareas creo que ya me van a aparecer hechas. O sea que usted ya había cursado este módulo, el módulo completo. Ajá, y cuando otra vez hice la solicitud con INSAFOR, pedí el 3, pero al Okay. parecer me inscribieron en el 2. Cuando yo vi que era el 2, pues no tuve inconveniente porque la verdad fue hace bastante y volver a repasar para mí estaba bien, pero no sé si va a haber problema porque la verdad es que ya las tengo hechas. Mire, le puedo hacer la consulta a los compañeros mañana en el horario, pues en el día, A ver. les puedo hacer la consulta y ya ellos me van a dar la indicación y yo con gusto se la traslado. No me aparece su nombre, ¿con quién estoy hablando sobre esto? Quizás no lo puse, Francisco José Ramírez Chávez. Vaya, entonces Francisco, yo mañana hablo con ellos. Mire, ustedes más que bienvenido en la sección en la que estamos. Pues nosotros contentos de tenerlo acá, pero también comprendo su preocupación. Yo mañana hablo con ellos y le cuento las indicaciones que me dan. ¿Le parece? Muchas gracias, Miss. Está bien, muchas gracias. Bye, a usted. Bueno, entonces, estos son los ejercicios y acá lo que hice fue, son estos que están acá mismo. Entonces, me gustaría que hiciéramos el ejercicio juntos. Para los que ya lo hicieron, nos pueden ayudar, nos comparten la respuesta que pusieron y los que no lo han hecho, ahorita yo les animo, es el momento de irlo completando.
Va, entonces les decía, recordemos, la estructura de la oración es sujeto, verbo, complemento. Entonces acá no se compliquen, identifiquen en esta oración el sujeto para el pronombre, el verbo y el complemento. Entonces, por ejemplo, en la primera les decía, la oración es My family and I, espacio para el verbo es live in the suburbs. Ese es el complemento. Entonces la pregunta es, ¿el verbo lo planteo normal, live, o lo conjugo, por ejemplo, lives? Normal, ¿Por qué? porque es family and I, es decir, el sujeto es we y el we no se conjuga. Excelente, ¿todos estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que no tiene claro eso? Si ese es el caso, sin ninguna pena, díganme y lo explicamos. Está bien. Vaya, me alegra, me alegra. Segunda oración. Y aquí lo quito para que vayamos viendo que en efecto esa es la respuesta correcta. Segunda oración. My wife and I, espacio, near here. Las opciones de los verbos que aparecen es work. Ese es el verbo en su conjugación normal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sería la oración completa? Zulema, ¿qué nos cuenta? Buenas noches, bueno, igual, ahí estoy viendo que tiene my wife and I, también es nosotros. Entonces ahí sería work, era, ¿verdad? Sí. Work, el verbo, ajá, work. Correcto. Entonces, Work sí. near here, ajá. Excelente. ¿Todos estamos de acuerdo también? Sí. Vale. Entonces, en efecto, así como nos comentan las compañeras en este caso y en el anterior, es de hecho la misma lógica. My wife and I lo traducimos a alguno de los pronombres que estábamos viendo ayer acá. Y era nosotros, que era we. Y para we decíamos que estaba en el paquete de cuando no tenemos que hacer alguna modificación al verbo como tal. Entonces, es correcto. Es my wife and I work near here. ¿Quién se me anima a leer la oración en inglés? ¿La primera, la segunda o alguna de esas dos? Porque también tenemos que ir practicando cómo es la pronunciación. My family and I live in the star. In Súper. the Lo único, Cristian, que le sugeriría es la última palabra, que es como un poquito la más enredada. Entonces, eso sería suburbs. Sería lo único que le sugeriría. Y todo súper bien. sober. Sí, y pronuncie la S del final también. Okay, my family and I live in the suburbs. Excelente, súper. ¿Quién se me anima con la siguiente oración? Démosle. My wife and I work near here. Excelente, gracias. Siguiente oración. So, we y las opciones del verbo es walk. Ese es el verbo en su forma normal. So, we, el so sí, es un prefijo que se utiliza para hacer una conexión, como decir entonces. Así que aquí es so, we, espacio para el verbo, to work. To work. ¿Cómo sería la conjugación del verbo? Walk, teacher. Work. ¿Perdón? Sería walk. Vaya, no sé si, fíjense que se me cortó un poquito el audio, no sé si me están diciendo walk. Sí, teacher. Vaya. Work sin ese. Excelente. Aquí aclaremos y en efecto, se trata en su forma normal, walk. Acá fíjense que es bien oportuno hacer una diferencia en la pronunciación. Por ejemplo, se parecen un poquito si solo lo escuchamos y decimos work y si decimos walk, hasta se puede sonar parecido. Entonces,
La clave para que ustedes no se confundan entre una palabra y otra cuando ese caso sea de que la pronunciación es parecida es cómo van a acentuar la pronunciación de ciertas letras. Por ejemplo, lo que hablábamos con Cristian de la S del final, lo mismo es acá, work, walk. Entonces, esa R de en medio es principalmente la que me hizo la diferencia en la pronunciación. Entonces, justamente como ustedes están diciendo, la oración completa es, So we walk to work. Siguiente oración. Our daughter, Emily, espacio para el verbo, downtown. Ese verbo es al igual que aquí arriba, work. Entonces la oración es, nuestra daughter Emily, nuestra hija Emily, espacio para el verbo, downtown. Downtown hace referencia al lugar de la ciudad o al segmento de la ubicación del lugar en donde ella en este caso trabaja. Entonces, ¿cómo sería esa oración? Our daughter, family, no. No. Ahí sería works, porque estamos hablando de ella. ¿O Yo no, teacher? estoy de acuerdo con usted. ¿Quién más Okay. quisiera opinar? Yo también. ¿Y me pueden recordar por qué? Que Se está hablando de Emily. ¿Y qué ¿Por pasa qué? Cuando hablamos de she o de ella? le agregamos ese al verbo si es un verbo regular? Y si es irregular, agregamos el verbo irregular. Súper. ¿Y solamente es cuando hablamos de she o cuando hablamos de alguien más? She, he, and it. Excelente. Entonces, sí, para que veamos que estamos bien, en efecto, Our daughter Emily works downtown. Siguiente oración. So she, espacio para el verbo, sería lo mismo, walk. El verbo normal, to work. ¿Qué opinan de esto? Este sería con ese también. Correcto, porque sería la misma lógica que acabamos de estar conversando. So, she walks. Ah, miren, era otro verbo, pero la conjugación es igual como ustedes lo están diciendo, con la S al final. So, she drives to work. ¿Por qué? Porque, y vayamos haciendo la conexión de la conversación, estas no son oraciones aisladas. Estaban diciendo de que nuestra familia vive en los suburbios. Entonces, dice esta persona, mi esposa y yo vivimos, trabajamos cerca, entonces caminamos. En cambio, mi hija, ella trabaja más lejos. Entonces, ella maneja un carro para llegar hasta su trabajo. Luego continúa la siguiente oración. Our son, nuestro hijo, espacio, drive, el complemento. En este caso, miren, esto lo podemos dejar si no lo han contestado, no hay problema, porque eso particularmente no lo hemos estudiado, está en unos temas más adelante. ¿Alguien contestó esta parte? Teacher, Sí. aquí es our son doesn't drive. Correcto. ¿Y qué nos puede contar de esta conjugación? Do es un verbo irregular y como se está refiriendo a él, he, por eso es doesn't. Vale. En este caso, me parece súper bien la lógica que usted utilizó. Solamente tengamos presente que en este tipo de oraciones, y lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, pero tengamos presente que acá el do o doesn't, do o does, que era lo que veíamos ayer, ayer lo veíamos con un significado de verbo, hacer.
En cambio, en esta oración, el do o el does, o en su forma negativa, como en este caso, no es para reflejar el significado del verbo hacer, sino que es para hacer una conexión y formar una forma y formar una conjugación de una acción negativa o negar una acción del verbo que le sigue. Es decir, aquí en esta oración, el do o el does no está traduciéndose como nuestro hijo hace manejar, por ejemplo, que es drive, manejar, sino que el do o el does o el doesn't en su forma negativa lo estamos utilizando como una conexión para negar el siguiente verbo. Eso puede ser un poquito confuso, pero me quisiera saber si esa idea queda clara. Porque aquí estamos dándole un uso diferente al do que vimos ayer. Entonces es don't. Don't do. Vaya, en este caso sí está bien conjugado, sí está bien conjugado lo que usted dijo, doesn't. Eso es correcto, porque como usted menciona, se trata de he, she o it. Entonces hacemos ese cambio, eso está bien, pero la razón por la que hacemos ese cambio no es porque el significado sea hacer o no hacer como tal, como esa traducción, sino que es porque lo estamos usando para negar el siguiente verbo. Por ejemplo, si yo... Es, perdón, ¿qué significa doing? Esto... Miren, yo creo que esta rayita roja que quedó está tapando cómo se escribe, pero está escrito D-O-E-S-N-T y se pronuncia doesn't. Miss, sí. Ahí hay un borrador para... ¿A dónde? Hay un lapicito por donde está el número 16, hay un lapicito aquí al lado izquierdo, y ahí le va a aparecer como un borrador y ahí El la puede número borrar. 16. Aquí abajo, en la diapo, donde están los slides. Hay un lapicito arribita del micrófono. Si sube arribita el micrófono, hay un lapicito. ¿Este? No. Váyase al inferior de la... donde está el audio. ¿Dónde activa el audio? O alguien. Es que aquí arriba está como el control. En estos controles. En la esquina inferior izquierda, ahí arriba de donde se conecta el audio, hay un lápiz que dice anotar. Ahí es donde se despliega él. Así es, justamente. Ay, miren, disculpen, me da pena, pero no encuentro lo que me están amablemente. Voy a intentar, a ver si lo puedo buscar yo. Gracias. Sí, yo intenté, pero solo la que comparte. Solo la persona que comparte. Sí. Justamente donde activa el audio, si se va un poquito hacia arribita, donde activa el audio, donde apaga la cámara, activa el audio, justamente. Es que, fíjense que está... manera, creo yo. Ah, creo que esto es. Ahí está. Vaya, gracias. Ya todos estamos aprendiendo. Yo aprendí entonces que se puede borrar esto. Ok. Gracias, gracias a todos. Vaya, entonces les decía que en este caso se pronuncia doesn't. Entonces, ¿qué significa? Preguntaba la compañera. En este caso, no tenemos que traducirlo como tal esa palabra, sino que tenemos que unirla con el siguiente verbo y tenemos que hacer una sola traducción de ambos, diciendo, por ejemplo, el sujeto sería nuestro hijo no maneja. Es decir, si queremos darle una traducción como tal, es la negación. Eso significaría. Es como estar afirmando algo, como digamos, como las preguntas que decíamos, o las respuestas de las, como de una pregunta. ¿Cómo? Yo hago una pregunta, pero así, que no es así, ¿verdad?
Ah, sí, de hecho, justamente, de hecho, fíjense que el do y el does se utiliza para hacer. Ay, disculpe que le interrumpa, yo pensé que había terminado, disculpe. Pero yo, en estos casos, el do y el does, en efecto, como usted dice, se utiliza para hacer preguntas, por ejemplo, que. Convirtamos esto en pregunta. Esto es una afirmación. Our son doesn't drive. Pero si lo traducimos o lo convertimos a una pregunta, le daríamos vuelta. Y al inicio tendríamos que utilizar el does y decir, Does your son drive? Por ejemplo, ¿a eso se refería usted con su pregunta? Sí, exactamente. O sea, Vaya. como que se puede utilizar afirmando algo, pero más concreto. Correcto, lo que pasa es que acá el do o el does lo estamos utilizando como un verbo auxiliar. Ayer, cuando estudiábamos el do, el have y el go, lo veíamos como un verbo irregular, pero como un verbo como tal. Es decir, les decía, con la traducción de hacer. I do my homework. Yo hago mi tarea. Ahí no lo estoy ocupando como un auxiliar. Lo estoy utilizando como un verbo como tal, de hacer. Yo hago mi tarea. I do my homework. Pero en estos otros casos, por ejemplo, si yo les digo, no, miren, yo no cocino, por decirles algo, ahí el verbo cocinar es cook. Formemos esa oración. Yo no cocino. Pronombre, I. Verbo principal, cocinar, cook. Y para hacer la negación, utilizamos el auxiliar do. I do not cook. I don't cook. ¿Hace más sentido así? Sí, No sé si hay alguien que tiene el micrófono encendido. sí, teacher. Vaya, entonces, este punto de esta oración, si gustan, miren, nos podemos saltar, de hecho, porque aquí es donde lo íbamos a ver. Ustedes me dicen si no estoy confundiendo, si me salto a esta diapositiva, si dejamos en pausa los ejercicios y vamos a estudiar propiamente el uso del do, does, doesn't, don't como auxiliar. ¿Hacemos eso, les Sí, parece? está bien. Vale. Entonces, fíjense que este es un nuevo contenido. Ayer aprendíamos a hacer oraciones utilizando los verbos regulares y los verbos irregulares, que es lo mismo que conversamos ayer. Pero en este caso, tenemos que aprender también a hacer oraciones con este otro tipo de conjugaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos crear preguntas. Y necesitamos crear negaciones, no todo va a ser una afirmación. Entonces, para poder crear las preguntas o para poder hacer negaciones, entonces tenemos que hacer uso de una palabrita adicional. Es el auxiliar este, do, does. ¿Cuándo ocupamos do y cuándo ocupamos does? La misma regla de ayer. Los dos paquetes de verbos. Perdón, los dos paquetes de pronombres. Los estaba probando a ver si estábamos despiertos y notaron que me estaba equivocando. Entonces, los dos paquetes de pronombres. El paquetito de tres, he, she, it, does. El paquete de todos los demás, do. Entonces, cuando querramos hacer preguntas en el presente, en el tiempo presente, vamos a utilizar do. O das, dependiendo de el sujeto al que nos estemos refiriendo en la oración. Y la fórmula de estas preguntas va a ser comenzando con do o con das. Y aquí vemos ejemplos. Son los mismos que ustedes tienen en la plataforma. Vemos opción 1, negación. Esta opción de la izquierda son las negaciones. Entonces, veamos sujeto más.
don't, doesn't, o la forma escrita larga. Aquí es, quiero ver si me deja escribir aquí. No, no me está dejando. Pero les quería mostrar que esto es una contracción, es hacer más, más corta una palabra, pero la forma... Hay una pizarrita aquí justamente abajo, hay una pizarrita, ahí puede escribir, justamente dice aplicaciones a la par. Si escribo acá, ¿ustedes ven lo que estoy escribiendo ahorita? ¿Se mira? No, no se mira. No, no, ¿verdad? No, hay una pizarrita abajito de ahí. Abajito a la par donde dice, donde justamente estaba la cámara y el micrófono. Abajo, hay una dice pizarra. Y ahí le puede dar. Es que fíjense que solo tengo micrófono, cámara, participantes, chat. Y reacciones, aplicaciones y pizarra no tiene. No, solo tengo, bueno, dice más. Reacciones. No, miren, ahí sí, ahorita tengo una gran pena con ustedes. Me voy a quedar, fíjense que me voy a quedar despierta aprendiendo cómo usar o a dónde encontrar todos estos recursos. Pero vaya, la idea es la siguiente. La contracción es don't, es lo que está escrito acá, don't o doesn't, que es tal cual lo ven escritos. Pero la forma completa de escribirlo, porque ustedes cuando estén leyendo lo pueden encontrar en cualquiera de las dos opciones. Ah, ¿saben qué? En el chat se los voy a poner. La forma escrita completa sin la contracción es do not o does not. Pero la forma abreviada, que es la que está mostrando la pantalla o el libro que ustedes tienen, es esta. Don't, doesn't. Pero ambos significan lo mismo. Do not, don't, mismo significado. Does not o doesn't, mismo significado. Entonces, si ustedes lo ven de una forma u otra, es lo mismo. La pronunciación, tenemos que ir acostumbrando el oído a reconocerlo. Don't, do not. Does not, doesn't. Entonces, eso tenemos que ir reconociendo para que no nos vayan a tomar por sorpresa si lo dicen cortito o si lo dicen largo. Entonces, la forma en cómo creamos estas negaciones son sujeto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la forma normal de la oración es sujeto, verbo, complemento, verdad? En cambio, para las negaciones es sujeto, auxiliar, do, más la negación, o sea, don't o doesn't, verbo y complemento. Repito, forma normal de hacer una oración. Sujeto, verbo, complemento. Para hacer una negación en presente normal es sujeto, negación, verbo, complemento. Entonces yo solo tengo que agregarle esto, don't, doesn't. Entonces, acá nos dan estos ejemplos y nos dicen, la afirmación sería, I live in San Salvador. Ahí estoy diciendo una oración normal, sujeto, verbo, complemento. Pero para la negación, ¿cómo sería la negación? Para la oración, I live in San Salvador. I don't live. I doesn't live. Sí. No, I don't. ¿Por qué does? ¿Por qué doesn't y por qué don't? Por el lo que mencionaba al principio del I, you, he, she, el ese pronombre, creo, ¿cómo era? Correcto. Ese paquete de los pronombres, el I, you, we, they, ¿qué ocupamos? ¿Does o don't o do? Do. Do. Correcto. Entonces, para la.
Ajá, entonces para la negación seguimos utilizando si es does, negación, doesn't. Do, si es negación, don't. Entonces, como es primera persona, justamente, I I don't don't. live in San Salvador, por ejemplo. Entonces, esa sería la lógica. Veamos otro ejemplo. Aquí dice, por ejemplo, Carolina walks to her job every morning. Carolina, verbo más el S, camina a su trabajo hacia su trabajo todas las mañanas. Carolina walks to her job every morning. ¿Cómo sería la negación? Carolina, dos. Doesn't. No, Carolina, Sería todo. Bueno, la negación sería doesn't. Correcto. Doesn't. Carolina doesn't. Ajá. Ya Work. tenemos sujeto, ya tenemos negación. Ajá. ¿Qué sigue? Walks to the Walk, work. el caminar. Walk. Walk to work. Correcto. Entonces, si se fijan acá, acuérdense que en la afirmación normal al verbo le agregamos ese, dijimos, ¿verdad? Esa era la regla. Pero cuando estamos utilizando el auxiliar do o does para hacer negaciones, ya le quitamos la S al verbo. Entonces, en una afirmación normal sería, she walks, con S, she walks to her job every morning. En la negación, le quitamos esa S al verbo, porque ya estamos haciendo uso de otro auxiliar, que es el does. She doesn't walk to her job every morning. Aquí ya vamos agregando más reglas, pero quiero saber si esto estaría claro. Teacher, ¿y puede escribir eso en el Claro. chat? Vaya. Quiero ver, se congela la pantalla. Creo que ahorita es la hora. A esta hora todo el mundo nos conectamos a internet. Creo que eso le puede estar afectando. Vaya, el ejemplo que dijimos de Carolina siempre. Carolina walks to her job every morning. Esa es la oración como la estudiamos ayer. Sujeto, verbo más el S y el complemento. Ahora, lo que estamos aprendiendo ahora a utilizar el auxiliar do o does o su negación es en el siguiente sentido. Carolina, me dijeron, doesn't o does not walk, verbo normal, le quitamos la S porque ya estamos usando un auxiliar que es el doesn't. Walk to her job every morning. Ahí está escrito. Notamos la diferencia. Ahorita que estoy punteando el chat en lo que estoy escribiendo, pueden ver que lo estoy punteando, como señalando. A mí no No, me yo no aparece mensaje. visualmente. Bueno, entonces vámonos al chat. Sí, pero no llega al chat. Ah, ok. Va, entonces en la primera que les escribí es como lo estudiamos ayer, ¿verdad? Ahora, en este segundo caso, lo que estamos estudiando ahorita, lo que tienen que tener presente es, por ejemplo, Cristian. Cristian, ¿qué es una afirmación que usted haría normalmente en su trabajo? Por ejemplo, que usted le quiera decir, usted me quiera contar a mí, fíjese, María José, que mi jefe hace tal cosa. ¿Qué me pudiera contar? Miss, my boss does coffee every does coffee every morning. ¿Quiere expresar que a su jefe le gusta o el café? Hacer café todas las mañanas. Ah, que lo prepara, como que está cocinando el café. Ok, vaya. En ese caso, podemos decir, por ejemplo, que su jefe desayuna. ¿A qué horas ha visto que desayuna su jefe?
¿Hay compañeros de Cristian aquí conectados o solo él? No, solo yo. Ah, vaya, pues cuéntenos. ¿A qué horas ha visto que desayuna su jefe en la oficina? A las 8:30. Vaya. Entonces, podríamos decir que su jefe desayuna todas las mañanas a las 8:30. Entonces, my boss, digamos, yo soy Cristian. My boss eats his breakfast every morning at 8:30 a.m. Lo voy a escribir acá en el chat. My boss eats his breakfast every morning at 8:30 a.m. Se las acabo de mandar. Esa Creo es. Creo que también puede activar el cuadro de textos ahí arribita, también está, por si lo quisiera poner ahí sobre la pantalla. Ahí, este. Ah, ya sé cuál. Este, ¿verdad? Puede arrastrar un cuadro de texto. Creo que este es el que usted está mencionando, ¿verdad? Vaya. Entonces, acá está la afirmación, así como la veíamos ayer, que era, quiero verlo, voy a sombrear aquí para que lo veamos. Vaya. Entonces, acá está el sujeto, el verbo con la modificación del S y ya el complemento. Entonces, acá lo que hicimos fue agregarle la S porque era un verbo regular. Esta es la oración normal. Pero eso es lo que Cristian nos está contando. Entonces, viene un compañero de Cristian y dice, no, my boss doesn't eat his breakfast every morning at 8:30. Ahí está haciendo una negación porque él quiere desmentir que el jefe desayuna a las 8:30. ¿Cómo sería ahí? My boss doesn't, o si no, doesn't eat. Correcto. ¿Quién es el que está activando? Francisco, ¿verdad? Sí. Vaya. Morning at 8:30. Vemos aquí el cambio. Acá el verbo es este. Y acá le agregamos la S. Pero cuando ya estamos haciendo uso de este auxiliar para hacer la negación, las modificaciones están acá. El verbo lo dejamos normal. ¿Me dicen si este ejemplo ayuda o hacemos otro ejemplo? Sí. Vaya. Ahora, estos son negaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando son preguntas? Por ejemplo, en vez de la fórmula sujeto, negación, verbo y complemento, en lugar de esto, para las preguntas le damos vuelta. El do o el does lo traemos al inicio. Do, does, sujeto, verbo, complemento. Vaya, ¿quién más me quiere contar algo de su trabajo? Marta, ¿usted qué nos quiere contar de su trabajo? Cuéntenos. Yo me podría contar. ¿Perdón? Estoy pensando qué decir. Ah, ¿tiene compañeras conectadas? No. Ah, vaya, pues cuéntenos. O Raquel le quiere ayudar, ¿qué nos quiere contar ella? Díganos una afirmación normal. Vaya, aquí tenemos un refrigerio a las 10 de la mañana. Vaya. Entonces, la oración que nos está diciendo es, we eat un refrigerio, dice, ¿verdad? A snack at 10 a.m. Esa sería la afirmación. Sujeto, verbo normal, porque no está en el paquetito de he, she, o it.
Y el complemento. Si fuese una negación, ¿cómo sería la negación? Raquel, ayúdame, ¿cómo sería la negación? El sujeto sería siempre we. El auxiliar para la negación sería we don't. Doesn't o don't. Don't. No, es we don't. Doesn't. ¿Por qué doesn't y por qué don't? We don't. Sería doesn't. ¿Por qué? Ah, no, porque we es nosotros, ¿verdad? Sería tú. Vaya, sería don't. ¿Por qué? Don't. Porque, miren, aquí abajo está la fórmula. Regular. Para el paquete, siempre, ustedes guíense en el paquete de he, she, it. Ahí es cuando modificamos verbo, cuando usamos does o doesn't, pero cuando son todos los otros pronombres, incluido we, es o el verbo normal o, si es negación, do o don't. Entonces acá sería we don't eat a snack at 10 a.m. Ahora pasémoslo a pregunta. La negación ya con los ojos cerrados lo hacen, pero la pregunta, acá tenemos la fórmula. Decíamos que le damos vuelta y el auxiliar ya no está en medio acá en la negación, sino que está al inicio. Do. Ajá. Don't. Aquí no vamos a usar don't porque no estamos negando. Vamos a preguntar. ¿Comemos refrigerio a las 10 de la mañana? Do we? Do we? Ajá. Do we? Eat. It's. Do we snack? Aquí quisiera hacer una sugerencia de pronunciación. Si decimos 8, se podría confundir con el número 8, que se pronuncia 8. Pero si queremos hacer referencia al verbo comer, se pronuncia eat. Que de hecho la pronunciación se parece al pronombre de eat. Eat. Vale. Entonces, la fórmula de la pregunta es así, miren. Al inicio colocamos el do o el does y al final signo de pregunta. Sin signo de pregunta, esto no es pregunta. Teacher. ¿Sí? ¿Cuándo se le ponía la S? Al verbo. Acá, miren, por ejemplo, en una afirmación en presente. Por ejemplo, si estamos haciendo una afirmación en presente respecto de un sujeto, he, she o it. Por ejemplo, she, vaya, por ejemplo, digamos, Adriana. Adriana eats a snack every morning. Ahí ya le puse la S. Cuando hablamos en tercera persona. Cuando hablamos de una persona que sea he, she o it, de ella, de él o de eso. Ah, ok. Thank you. Como cuando es la afirmación, cuando no es question. Correcto, porque si fuera pregunta, vaya, con esta misma oración, Adriana eats a snack every morning. Negación. Adriana doesn't eat, verbo normal, a snack every morning. Quiero ver, voy a mover esto para que se vea. Negación. Ahora pregunta. ¿Cómo sería la fórmula de la pregunta? Does. Correcto. Does en Adriana eat. Perdón. Does. Ajá. Ah, does Adriana. Ajá. Eats. A snack every morning. Excelente. Y signo de pregunta, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes ya saben cómo convertir. Ustedes ahorita ya aprendieron entonces a hacer una afirmación general. Saben que en una afirmación general, dependiendo del sujeto, yo voy a ver si el verbo es regular o irregular para modificarlo.
ya aprendieron también a hacer una negación y a hacer una pregunta. Entonces, estas serían las fórmulas que tienen que utilizar. Volvamos al ejercicio. Entonces, acá es, our son, nuestro hijo, doesn't drive. Yo estoy diciendo que él no maneja. Las opciones son don't, doesn't. ¿Por qué no sería don't? Porque estoy hablando de nuestro hijo, de él, de un he. Por eso no es don't. ¿Está claro eso? Sí. Vale. Entonces, continuemos. La siguiente oración. He, el verbo ride, es decir, montar, his bike to school. He ride, opción del verbo, his bicycle, por ejemplo, to school. Aquí sabemos que lo modificamos con el S porque es he, she o it. ¿Todos de acuerdo? Sí. Yes. Ok, super. So we're gonna do the second conversation. We were trying with the first conversation. I'm gonna read the whole sentences in order for you to understand or to practice how to pronounce every sentence. So the first one, my family and I live in the suburbs. My wife and I work near here. So we walk to work. Our daughter, Emily, works downtown, so she drives to work. Our son doesn't drive. He rides his bike to school. Vamos a la siguiente conversación. My parents, verbo live, ellos viven en la ciudad. Estas son las dos opciones. Live. Correcto, live, por el pronombre. My mother, so she, take o takes a transport. Takes. Correcto. My father is retired, so he, es una negación, doesn't, because it's he. Correcto. La pronunciación, doesn't. My father is retired, so he doesn't work now. Siguiente. He also, él también, usa transporte público. Es una afirmación, entonces modifico el verbo por el pronombre. Siguiente. So, they don't need a car. Entonces, el hilo de toda la conversación es, my parents live in the city. My mother takes a train to work. My father is retired, so he doesn't work now. He also uses public transportation, so they don't need a car. Entonces, aquí ya terminamos unos ejercicios. Miren, si seguimos avanzando, llegamos a los siguientes. Por el tiempo, bueno, intentémoslos hacer juntos. Acá estamos usando los verbos irregulares, ¿se acuerdan? Los que vimos ayer, los que teníamos que modificar, acordémonos. Si es do, ¿cómo va a ser para he, she o it? Si es super. Si es go, ¿cuál va a ser para he, she o it? Goes, correcto. Y si es acá, ¿por dónde está el otro? Go have. Si es have, si has. Es she o it, has, correcto. Entonces acá tenemos que irnos fijando el pronombre para saber si es have o es has. My parents have a house in the suburbs. Ellos. Por eso es have. My mom and dad. Go o goes? Ellos. Go. Correcto. My parents are very busy. So I do or does a lot of work at home. Estoy hablando de mí. Do. Correcto. Entonces,
Primera conversación terminada. My parents have a house in the suburbs. My mom and dad go downtown to work. My parents are very busy, so I do a lot of work at home. Segunda conversación. My brother doesn't, miren acá está la negación. My brother doesn't live with us. He have or has an apartment in the city. Has. Correcto. He go or goes to school all day. Goes. Correcto. And he do or does his homework. Correcto. Does. His homework at night. Perdón. Ay, yo no escuché lo que mencionaron. Vaya, tercera conversación. I have, has a new friend. Have. Correcto. His name is Jason. We goes to the same school. Go. Correcto. Y la última. And sometimes we does our homework together. Do. Súper. Vaya. Excelente. Entonces, aquí miren, ya terminamos los segundos ejercicios. Nos quedan dos ejercicios más. Estos no los vamos a poder hacer juntos por el tiempo, pero sí los tenemos que tener terminados. Entonces, acá tenemos que ingresar a la plataforma, tenemos que completarlos y acá está, estos ejercicios son en formato de pregunta. Acá tienen que ver cómo es la lógica de las palabras están desordenados y ustedes arman la pregunta. Aquí ya tienen ganado que saben cuál es el orden. Aquí estaba el auxiliar, do or does, luego el sujeto, el verbo y el complemento. Raquel levantó la mano, disculpe Raquel que no había visto. ¿Qué nos quiere comentar? Hasta ahora tenemos para hacer o cómo. No. De hecho, lo sugerido es que tengan que completar hasta donde yo les voy a ir indicando, por lo menos el jueves en la noche. ¿Por qué? Porque los viernes hacen cierre de todas estas actividades. Entonces, si nos solicitan que por lo menos para jueves en la noche o viernes, si tienen chance durante el día, lo puedan tener completado. Entonces, por lo menos la sección 1 y la sección 2, que es la que también tenemos que completar, eso sí tendrían que estar entre mañana jueves y viernes de esta semana. Okay. Vaya. Entonces, quedan pendientes de que hagan estos ejercicios y acá tenemos los últimos. Acá van a tener un artículo y acá están preguntando, están haciendo unas preguntas y dando unas respuestas. Y acá les hacen el ejercicio consiste en determinar el orden de las actividades. Por ejemplo, ella primero se levanta, luego desayuna, luego va al trabajo. Ese orden cronológico de las afirmaciones es la que ustedes tienen que ir colocando acá. Entonces, respecto de cómo hacer esas preguntas, era lo siguiente que en los minutos que nos quedan lo conversamos. Otra forma de hacer preguntas no es solo con do or does, también es se llaman las palabras con WH. When, who, what, por ejemplo, cuál, cuándo, cómo. Todas esas conexiones con las que nosotros hacemos preguntas, al igual que el do o el does que va al inicio de la oración, ellos siguen la misma fórmula. Va al inicio. Las siguientes palabras, las voy a anotar por acá. Las WH. What, who, when, por ejemplo. Estas tres nos sirven para crear una infinidad de preguntas. What time do you have, por ejemplo. What significaría qué, o por ejemplo. Who, quién. Who are you, por ejemplo.
O, who is your mother? Siguiente, when, cuando. When are you coming to work? Por ejemplo, también. Entonces, con what, who y when podemos crear la cantidad de preguntas que nosotros necesitemos. Acá la fórmula es la WH, la palabra que sea what, who, when, y luego la misma fórmula de la pregunta con do o con does que teníamos. Recordemos que era así, por ejemplo. Díganme una pregunta con el does o con el do al inicio. ¿Cuál puede ser? No nos estemos durmiendo. Ayer dijimos que entre todos nos mantenemos despiertos. Does she? Does she? Ajá. Hay diferencia entre that y be. Does she? In the morning. Perdón. Does she? ¿Cuál es el verbo? Drive. Does she drive in the at morning? At morning. Esa era la pregunta que nos estaba diciendo. Entonces, acá, si lo queremos convertir, miren aquí abajo está la fórmula. Las palabras con WH, luego do, does, sujeto, verbo, complemento. Esto ya lo tenemos. Entonces, acá solo tenemos que agregar una palabra con WH, por ejemplo. What does she drive at morning? Aquí ya preguntamos, ¿qué es lo que ella maneja todas las mañanas? Ya no estamos preguntando, ¿ella maneja todas las mañanas? Ya estamos preguntando, ¿qué es lo que maneja ella todas las mañanas? Ya nos cambió la pregunta. Entonces, eso también tenemos que tenerlo presente. Todo eso está acá en la plataforma. Entonces, nos queda de tarea que podamos completar estos ejercicios, que revisemos el contenido. Y si tienen preguntas cuando lo vayan haciendo, escríbanme en el grupo. Miren, aunque estén desvelándose haciendo las los ejercicios, escríbanlo en el grupo. Y luego en la siguiente clase lo podemos ir resolviendo. También les quiero compartir estos enlaces. Miren, pueden ver cualquiera de estos dos videos. Véanlos en YouTube. Se los voy a mandar en chat. Véanlos en YouTube y vayan identificando lo que ya aprendimos. Oraciones en presente simple, preguntas con do, con does, negaciones. Aquí les puse, para los que son de la Taylor Swift, aquí va una opción. Y para los que son, ya van a ver el otro artista, también tienen otra opción. Véanlos. Por ejemplo, si vamos en el bus, en el carro, caminando, y si pueden irlo escuchando, váyanlo haciendo en ese tiempo y vayan identificando y se van a dar cuenta que ya tienen la capacidad de poder identificar oraciones que escuchan porque es lo que estamos aprendiendo. Entonces nos quedamos hasta acá y los espero mañana. Pasen buenas noches, descansen. Gracias, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Good night. Good night. Voy a comentar, gracias. Yo, teacher, que todavía tengo el tema con la plataforma. Me contactaron, no pueden entrar todavía. Me contactaron, pero no me resolvieron, no me dijeron nada. Mire, mañana le voy a recordar porque si ahí sí no sabría. Solo el correo me pidieron. Solo el correo ya no me dijeron nada. Vaya. Entonces. Gracias que me comentó. Mañana les voy a recordar. Ok. Vale. Buenas noches. Feliz noche. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches.